La Ciudad de México sigue avanzando en su plan de movilidad como nunca antes visto. En los próximos meses, arribarán a la Ciudad de México 171 nuevas unidades de transporte de pasajeros provenientes directamente desde China. Autobuses modelo 2023 de alta tecnología para cubrir la demanda en la Ciudad de México, ya que el actual transporte de pasajeros ya se encuentra en muy mal estado. Entre el mes de octubre y noviembre próximos llegarán a la Ciudad de México las nuevas unidades de RTP provenientes de China. Esta adquisición, que forma parte del plan de movilidad de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. La mañana de este viernes 8 de julio, la mandataria capitalina compartió a través de sus redes sociales fotografías de las nuevas unidades, donde comentó: "Me mandan estas fotos desde China, son las nuevas unidades de RTP que están por llegar a la Ciudad de México. Se prevé que arriben 49 en octubre y 122 en noviembre, 171 en total, para seguir transformando el transporte público en beneficio de nuestros habitantes". La empresa china Yutong es un fabricante de autobuses fundado en 1963 en la ciudad china de Shenzhou. La compañía fabrica carrocerías para autobuses y microbuses de uso urbano e interurbano, como también se encuentra en la industria de la maquinaria pesada. Hoy en día, es la empresa manufacturera de carrocerías más importantes en Asia, así como el mayor fabricante mundial de autobuses completos, con una producción de más de 300 unidades por día y una planta de producción de más de 1.12 millones de metros cuadrados de área construida. Ahora, después de muchos años de desarrollo, la empresa Yutong ha logrado una posición de liderazgo en el campo de carrocerías para autobuses con su fuerza empresa integrada y formando su cultura empresarial única y concepto de gestión avanzada. Según las declaraciones pasadas de las autoridades, el 30 de mayo pasado se llevó a cabo una licitación pública internacional para la adquisición de 171 nuevos autobuses, en la cual resultó ganadora la empresa china Yutong SADCB, al cumplir con la mejor oferta de calidad y precio, con lo que se busca mejorar la movilidad en la capital mexicana. Se trata de una inversión de 693,866 millones de pesos por parte del gobierno capitalino para la adquisición de dichos autobuses de 9.9 metros de longitud, los cuales operará en las zonas de alta y baja montaña de la Ciudad de México. De acuerdo con el director de Administración y Finanzas del Transporte de Pasajeros, Daniel Arcos Rodríguez, con la adquisición de estos nuevos autobuses, se alcanzará la cifra de 467 unidades nuevas en RTP en la Ciudad de México. Los nuevos autobuses modelo 2023 dispondrán de alta tecnología, sistema Euro 6, cámaras de vigilancia, radios de comunicación, GPS y accesibilidad universal para personas con discapacidad, de las cuales 121 autobuses serán para la alta montaña y 49 para baja montaña, ambos de entrada baja y 9.9 metros de largo. Antes que estas unidades lleguen a la Ciudad de México, para ponerlos en operación, pasan por una serie de pruebas para verificar la seguridad de las unidades.
Estos autobuses comenzarán a operar en diciembre de este año y beneficiará a más de 80 mil personas, usuarias de las zonas altas y medias de 9 alcaldías de la Ciudad de México: Gustavo Madero, Iztapalapa, Álvaro Obregón, Tlalpan, Cuajimalpa, Milpa Alta, Xochimilco, Azcapotzalco y Tláhuac. RTP refrenda su compromiso de ofrecer un servicio de transporte público de calidad, seguridad, accesibilidad, innovación, sustentabilidad e inclusión social, dirigidos principalmente a la población de zonas periféricas de la ciudad. Con este tipo de acciones, la jefa de gobierno de la Ciudad de México ofrece un servicio de calidad a los habitantes de esta zona de la ciudad, con el fin de que su viaje sea placentero, cómodo y seguro. La jefa de gobierno de la Ciudad de México sigue trabajando en coordinación con el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, con el fin de buscar el bienestar para el pueblo de México. Amigos y amigas, ¿ustedes qué opinan acerca de estas nuevas unidades de transporte que se están fabricando en China? Déjenos sus comentarios y no olviden en suscribirse al canal. Nos vemos en el siguiente video.